Tomad mi mano y acompañadme a ver este combate de mierda. Matafeos, naranja, Felipe Pro, amarillo, Red Bull, rojo. Un invitado especial de mi lado, Mahiru Kosaki. ¿Quién lo conoce? Es el gran David. Yo dije, bueno, nombre japonés, bandera peruana. Esto me suena a, me huele a algo trucho, a algo raro acá. El mapa es, no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo. Léanlo cuando termine el video. Y el amigo Ángel 22, que lo había dejado rezagado del saludo, aquí sale con energía 2, suministro una barraca, dos barracas y chau Pinela. Aquí el amigo que salió con, uy, ya va CG2, tan rapidito, sin fábrica de vehículos, mirá vos. Qué increíble, ¿no? Lo que es la ciencia. Y yo que ya había salido por aquí. Vamos a acelerar esta parte. Un poquitito, por lo menos. Ahí están los soldaditos tomando los cubos. Muchos cubos ahí en este mapa. Ahí usé un exploración. Infantería. El amigo Red Bull que se debatía ese cubo en un duelo a muerte. 2, 1, volvemos a la normalidad. Y por una diferencia de mejora lo ganó él. ¿Sí? Pero Ángel, hay que destacar que Ángel, siendo rango 9, tiene la voluntad de jugar con rangos mucho más altos. Y la verdad que va a ser un gran jugador. El día que ponga fuerte esa cuenta y empieza a crecer, va a ser un enorme, tremendo jugador. Pueden pasar 74 años, pero va a llegar, va a llegar. Pueden, dije yo. Otra vez lo mismo, la misma historia. Miren, miren lo que le quedó de sangre a ese hijo de puta. Este tipo de injusticias, la verdad, no me interesan. Bueno, seguimos aquí en el cubo. El amigo Matafeos, que hacía correr como loquitos a sus soldaditos. ¿Para qué fue para allá si vino para acá? No sé, ni idea, José. Aquí viene el Fortress y se van a quemar el culo unos cuantos. Miren, salven sus bolas, ni madre, que soy masoquista. Mirá, el hijo de puta, se dio vuelta a pegarle 4 tiros a la cabeza nada más. Dejalo en paz al tipo, ya estaba medio muerto. Tox. Vendetta, toma. Esto me encabrona. ¿Cómo salen del cubo? Vayan para allá. Inútiles. Inservibles. Ay, va. El que conduce el Fortress es un capo. Es el más capo. El más capito. ¿Aquí quiénes son estos? Rojos, el amigo Red Bull que envía mucha infantería. ¿Esto se zumba? Sí, se zumbó. Muy bien. Estaba creciendo este como un bebé Godzilla. Estaba creciendo. El gran Hitomaru Suzuki, Nagasaki, Kazawaki, Jumbo. Nombró como 5 marcas de moto. El gran David, el rey David. Quien una vez cuenta la leyenda que expulsé del grupo de WhatsApp y del clan porque pensé que era otra persona. Creo que era David. Creo que fue con David, sí. Errar es humano y errar con H es equino. Y yo soy tremendo caballo. Acá va el Fortress a quemar unos cuantos nalgas. Esto lo hice para a modo de acortinar el cubo que estaba aquí, que lo estaba recogiendo este Fortress. Pero ya como sabía que Matafeo es un el rey de estas ladillas. ¡No! Mandé Fortress a cara de perro y a quemarles unos cuantos soldaditos. Que siga sacando soldados, ¿no? Tampoco hay que subestimar ese poder. Y el amigo Suzuki Nagasodi, hijo. Tsuzumaru Goziba, que atacaba a domicilio al señor Red Bull, que esta vez, miren qué curioso, está de color rojo. CG1 para 2, decía yo, el amarillo, que era Felipe Pro, que hasta ahora no lo había nombrado, que va aquí, y yo estaba señalando que iba atrasado. Y eso lo convertía en el más vulnerable de los tres. Obvio que él está en el medio y es el más fácil, teóricamente, de defender. El amigo Angel, lento pero seguro, subía a medida que su cuenta se lo permitía. Y el verde ya era un gran manchón de caca en el mapa. Sí, señor. Aunque la caca generalmente es marrón. Hermoso tema para seguir viendo este combate. Yo seguía creyendo. Que era una iglesia, era un combate, imbécil. Yo seguía creciendo, ya estaba elevando. Este me lo están junando, esta del héroe. Ya estaba elevando a 2. Y
La valiente y ladillosa infantería de Mataciegos, que iba ahí y dejaba su vida con tal de espiar a ver qué carajo estaba haciendo. Por suerte creo que no llegó a ver el aeródromo, ¿no? Mientras tanto, de este lado, ese Cerberus que había ido al ataque, todo machito alfa, pecho peludo, lomo plateado, culo de lata, testículo oxidado, lo tenía que rimar con algo. Intentaba escapar de esa... Bueno, se murió, se lo comió la tierra. Ayúdame en el punto E, decía el amigo Tsuzuro Nugasaki Sako Endo. Koito Tsuzuro Endo. Está, calmate. ¿Qué dice? Mi cerveza. Mi cerveza, le encajó. Era tu Cerberus, borracho. Es un niño y es un ebrio. Ese es el problema. Muy bien, no sé qué estaba hablando del problema yo ahí. Tenía un problema. No creo que sea mi problema cerebral. Mientras tanto, aquí cae lo que estaba en la tapa del libro, ¿eh? En la tapa del libro. El libro se llama Te van a ladillar con infantería. Te van a romper las cerdipes con infantería. El matafeo, prepárate y gastá buena parte de tus recursos en tratar de defender este ataque de mierda. Y así fue. Y fue un buen ataque, ¿eh? Lo loco es que para los soldados frente al búnker. Onda, no me importa un carajo nada, yo vengo acá, te tiro la base, te cago a patada en el culo y hago lo que yo quiero, no me interesa que me tumbe los soldados, sigo mandando soldados hasta el día que me muera. Ay, casi me da algo. Al punto de que tuve que hacer otro búnker, ¿eh? Ese presupuesto lo quería para hacer aviación. Mirá, un helicóptero de mierda estoy sacando. Que ya lo tenía elevada a 2 esa fábrica. Y aquí hay un detalle que a la postre va a ser muy importante. Vamos a abrir un paréntesis. Miren cómo se viene este hijo de puta. Bueno, seguimos por acá. Salió mi Cerberus de pedo. Miren la sangre que le quedaba a esa fábrica, ¿eh? A punto de caer. El amigo Ángel que pedía ayuda. Para eso yo estaba haciendo los aviones. Sí, señor. Y se me va a hacer a fin. Pero el pequeño detalle es que esta fábrica está siendo reparada. Y... no le voy a spoilear lo que va a pasar después. No, señor. El amigo Tsuzuru Nagasaki Koibo Kendo Kaijo Logendo. Bueno, le metí cualquiera. Que ahí iba a defender ese ataque con asalto de fuego. Asalto de fuego, asalto. Bueno, no estuvo mal. Viene la infantería atrás, ¿eh? Bien, bien, bro. Mirá, mirá cómo aleja la infantería. Los aleja de los Hammer y los acerca a la infantería que viene atrás. Ese tipo de... mi artrosis, sobre todo la cerebral, no me permite hacer este tipo de jugaditas. Pero son muy importantes. No perder tropa a lo bobo. Y si es por ser bobo, lo único que uno puede perder es mucha baba. Tiene muchas mejoras, Red, explicaba el señor Ángel. Sí, señor, eso es correcto. Aquí había un cubo en disputa y yo ya estaba mandando... ya estaba creando algún fortress porque ya sabía que iba a ir con infantería el niño este. Mientras tanto, en el centro del mapa... este soldado es un héroe de guerra. Fue el que espió todas las bases y sobrevivió para contarlo. Y aquí está el detalle. El amigo Kawasaki Endo. Jo, Koito Suzumi. Koito Suzumi Endo. Mandaba un serafín. Ya que todo el mundo sabe, todos los que jugamos este juego saben que un Hammer no es rival contra un Seraphine. Mi Seraphine también llegó ahí. Y ese... es el punto. Si esta fábrica hubiera recibido 3-4 impactos más de las bazucas, de los asaltos pesados del señor Matafeo, yo nunca hubiera llegado a defender a Ángel. Y por más que bien podría haberlo defendido solo el señor Tsuzuru Nagasaki, este ataque que estamos haciendo acá en conjunto con los dos serafines, hermoso ataque por otra parte, nunca se hubiera podido efectuar. O sea, resumiendo, el Mataciego con 5 soldaditos más y ese ataque feroz hubiera podido cambiar la partida. Sí, señor. Qué increíble, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Qué cosa. Mirá cómo el hijo de puta me intenta tirar el aeródromo. Yo nunca me di cuenta de esto. Bueno, pero los aviones actuaron ahí. Y ahora la venganza. ¡Oh! Giró sobre su poco. Un día me voy a poner a contar cuántas maneras diferentes tienen de caer la infantería.
Mientras tanto, aquí mira el destrozo que hicimos. Ya cayó el CG, cayeron varios centros de suministro, cayeron varias plantas de energía. Cayó alguna fábrica de vehículos también, como no, ya que había una de fábrica de vehículos especiales ahí, ya no está. Y este ataque fue esencial, fundamental. Mientras tanto, aquí venía nuevamente el Cerberus, que hoy había muerto, resucitó de sus cenizas como el ave Fénix. Bueno, mentira, lo hicieron de nuevo en la fábrica y listo. Y Kawasaki Endo, que mandaba lo que en Japón llaman el Suzuki Nagasaki, giró un Suzuki Endo. Lo mandaba al ataque ahí. Y este es el afín que se estaba comiendo todo. Miren cómo lo posiciona detrás de la jungla. Esto es para que si venían a defender por esta parte, tengan que dar toda la vuelta para llegar hasta él. Igual, de todas maneras, Felipe metió un bicho ahí que estaba tirando cuetazo a la bestia. Ah, acá, un Typhon. Muy bien. Muy bien, Felipe, Solidario, Felipe. No lo he nombrado, pero solidario. Muy solidario. Mi helicóptero que estaba ahí vigilando, qué mierda, no sé, porque también estaba vigilando ese soldado ahí. Pero bueno, tenía ganas de volar. Y este chico de verde, el gran David, ya no voy a intentar hablar japonés porque no es lo mío. Estaba acumulando tropas ahí. Miren, red. Más red que nunca, todo red. Los aviones que colaboraron. Ya que te íbamos a matar realmente bien muerto. Y todo esto con dos ataques de Serafín. Destacar que si Red Bull no hubiera querido abusarse del rango menor, este ataque nunca se hubiera efectuado tampoco, probablemente. Entonces, pequeños detalles son lo que hacen que una partida se pierda o se gane. El amigo aquí, David, el gran David, el rey David, me estaba pidiendo que explorara por este lado, pero yo ya había visto todo. ¿Cómo? No me acuerdo, pero sé que lo había visto. Y aquí el 90% de la base ya había caído. Felipe, que intentaba desesperadamente defender, repartió ese Cerberus, esa cerveza, tiró para todos lados. Y ahora, ya cuando le queda una barrita de vida, no vamos. Tuvo la gran mala suerte de enfrentarse a unos Zeus y a un Fortress ahí. Pero bueno, la intención de cuidarlo estuvo. Y cayó la base de Red Bull. Del gran Red Bull. Mientras tanto, espiaba al Mataciegos y ya le había bajado unos cuantos edificios. Le estaba pegando a la fábrica, a la planta de energía, David decir. No sé por qué, los aviones empezaron a atacar el centro de suministro en vez de seguir con la planta de energía. Ahí, cae, bien. Se va la mierda, se va. ¡Atáquenlo! ¡Disparen al centro de suministro! ¿Cómo que? ¡No les queda combustible! ¡Disparen al centro de suministro! ¡Alguien que tire ese centro de suministro! Cayó la... Bueno, está, pero yo quiero que tiren... ¡El centro de suministro! ¡La planta de energía! Está. Aquí le pedí al amigo Ángel 22 que enviara algo ahí. A ver que Red Bull no se levantara. Aquí. Y justamente se estaba levantando. Mandé mi Seraphine. Y no se me ocurrió mejor idea que sacrificarlo. ¡Ay, cae! ¡Sí, cae! ¡Sí, cae! ¡Sí! No, no cayó. Miren lo que le faltó a CCG, por favor. ¡Ay, qué injusta que la vida! Pero ya estaba mandando un ataque por este lado. Full Fortress. Full Fortress son 5. Algún asalto común. Porque sabía que el amigo acá iba a defender con tropas. Con infantería. Sí, con tropas no, con infantería. Y aquí estaba haciendo... Utilizando un aumento de mantenimiento de aviación. Para volver a hacer un ataque rápido contra este CG que se estaba levantando. Yo no creo que lo haya gastado recursos para repararlo. Mi ventaja era que todos los cubos los tenía yo, hasta el momento. Y el amigo Ángel que nos explicaba que no podía hacer producción porque le habían tirado el CG, yo nunca me di cuenta de eso. Nunca. Pero aquí envía un Fortress. Y unos cuantos asaltos pesados. Cayó ese gran héroe de guerra que fue el asalto pesado de David. De David no, de Felipe, pero... Muy solidario, Felipe, pero camino a ser un gran jugador. Sí, señor.
Van a ver que sí. Dentro de 438 años, cuando lo descongelen. Pero va a ser, va a poder ser. No, porque eso es así. No, va bien, va bien. Está poniendo fuerte su cuenta y se está notando. Miren si irá bien que envía Fortress. Fortress. 14 años hace que juega el juego y te equivocás de nombre. Envía a Zeus y algún Typhoon. Al Typhoon se le dio vuelta, ¿eh? El piloto del Typhoon no quería saber absolutamente nada con arrojar pepinazos aéreos. Cae por segunda vez la base de Red Bull. Vamos a destacar que se estaba levantando una velocidad. La la, bestial, Pero así como se levantó, volvió a caer. ¿Qué esperaban? Porque el amigo David que enviaba aquí su Solaris y está fuerte como soleta el sol. Mucha comunicación de mi parte. Estaba pidiendo que envíe del punto F lo que tenía ahí al punto este. Y nunca envió una mierda, No quieren trabajar esos niños ahí. De mi parte lo único que podía hacer era agarrar cubos, porque el amigo acá ya estaba a punto de caer. Aunque Felipe, muy solidario y muy agresivo, pasó al frente del ataque. Se viene un contraataque de Felipe. ¡Shh! No digan nada. Nadie lo ha visto. Va con 5 Zeus. Mira cómo usó. Ataque de aviación, el hijo de puta. Era un hijo de puta. Ahí lo dejó pasar. Directo al CG del Matachuecos. Del Mataciegos. Del Matamuertos. ¿Para qué lo va a matar si ya están muertos? Estaba usando algo él, no sé, un aumento de defensa común o algo, porque ese CG está duro. Y aquí estaba yo esperando al amigo Felipe con algunos Zeus, Hammer, más Zeus, más Hammer, helicópteros y asaltos pesados, mirá. Y ahí se dio un gran heroico combate por parte de Felipe, que aunque sus Zeus caen, se están mostrando más fuerte, Va en buen camino este chico, bien, bien, bien. El verde se la manda grosso. ¡Acahuete! ¡No! Sí, el verde jugó muy bien. ¡Tsuzumiro Kawasaki Honda! ¡Endo! ¡Oído! ¡Tsuzumiro Kawasaki! ¡Ay! No puedo hablar en japonés porque me da el ataque ese. Me da japonesis. Y el amigo aquí ya había llegado trabajosamente a Zeus. Mi culo no toca a nadie. No sé qué escribieron antes. Ángel, ve al puto H, Ángel. Tenés tremendo ejército. Tenés un ejército capaz de invadir Bolivia. Ve hasta ahí, por favor. Ve a buscar ese cubo. Por favor, te lo pido. Eso le pasó por rusearme, Raider. Sí, claro que sí. Exactamente. Ay, si hubiera caído mi fábrica de héroe. David podría haber defendido a Ángel, pero no, el ataque contra Red no hubiera sido lo mismo. Miren, miren, este se despachó todita la bandeja al solo, Ve al punto B, le seguía insistiendo, ve al punto B. También el verde le pedía, ve al punto B, mira, tenés un ejército como para invadir Uruguay. 2 tanques y 5 loquitos sueltos armados. El amigo Felipe Pro, no sé cuándo fue, pido disculpas, no lo vi caer. Se cayó rapidísimo. Pero bueno, tenía su ejército defendiendo muy solidariamente al señor Matayuegos, que también cayó bastante rápido. Retiré mi Serafín para que la estrella del espectáculo... ¡Ulala! ¡Ay, Supreme! Le escribí así, Suprema de Pollo. Para que la estrella del espectáculo sean los héroes del amigo Hitomaru Suzuki Honda Endo. Suzuki... ¡Gosurubao! ¡No! ¡Kiu! ¡Oh, Suzuki Nunga Endo! ¡Suzuki Endo! ¡Suzuki Endo Sukuramai! ¡Tenmai Go! ¡Ay, me tuve que autogolpear! ¡Ay, no hablo nunca más en japonés! ¡Pasa eso de que se me tranca el cerebro! Muy bien. ¡Al fin! Va a reclamar ese cubo, pero terminó la partida. Mega Machine Destroyer. Muy bien, gente. Qué bueno el gran David. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Linda partida. Vamos a ver los números.
Muy bien, voy a tener que ir al médico. No sé si me habrá salido una vagina en el cerebro. No, sí, yo creo que sí. Porque recién en este momento me estoy percatando que el máximo de actividad se resalta en amarillo, lo mismo para el máximo de construcción, lo mismo para el máximo de destrucción y creación de tropas. Y en este momento me estoy dando cuenta, no me había dado cuenta antes. Todo lo que sea lo más alto en el juego se resalta en amarillo. Mira vos, pequeño dato. Pequeño gran detalle. Entonces, vamos a guiarnos por el amarillo. 100% de actividad para el señor Majiru Kosaki. El gran David, no era tan difícil de recordar este nombre, ¿eh? Majiru Kosaki, Maru, Majiru, Majiru Kosaki, Majiru Kosaki, Majiru Kosaki, Majiru Kosaki, está. Me quedó. De mi parte, hice 33 tropas y destruí 142. Muy buena performance. Y performance, dijo. Y el amigo Duro Zunga, Zunga en Toshiba. Toshiba Nagasaki Endo, Toshiba Nagasaki Endo. ¡Ah! El amigo acá con el nombre ese raro hizo 40, no, tiró 49 edificios y no le destruyeron ninguno. Por eso ese número está en amarillo. Mientras tanto, bueno, para abajo, Red Bull tiró 3 edificios. Mirá vos. Muy bien, metió 100% este macaco, ¿eh? El amigo Ángel, para nada despreciable, un 54% siendo rango 9, jugando contra rangos más grandes. Buena, buena, realmente buena, Ángel, ¿eh? Muy bien, muy bien. No está mal. Y esta partida que duró 20 minutitos. Muy bien. Se está repitiendo mucho el número 20, me parece que lo voy a jugar. A ver si saco la grande. Por lo menos saco la chiquita. No, la chiquita la saco todos los días cuando voy a hacer pipí. No, sí. Nah, mentira, mentira. Deshielo se llamaba el mapa. Nos vemos, gente. Gracias. No te voy a nombrar. David, te voy a decir. Gracias, David. Gracias por acompañarme. No va a ser la última vez.